Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Tele Medellín. Por estos días hemos sido testigos todos de las fuertes lluvias que han caído en nuestra ciudad, torrenciales de agua que han dejado viviendas afectadas, personas damnificadas, eh, derrumbes, inundaciones. Por eso elegimos este tema esta noche y es prevención o la invernal en Medellín. Voy a presentarles a mis invitados de esta noche, personas que han trabajado muy fuerte durante estos últimos días, precisamente por estas lluvias que están azotando nuestra ciudad. El señor Oscar Arroyo, secretario de Medio Ambiente, gracias por acompañarnos, secretario. Muchas gracias y muy buenas noches para usted y todos los televidentes. También está aquí a mi izquierda el señor Jorge Lenín Urrego, él es el gerente de Envarias. Gracias por acompañarnos, gerente. Diana, gracias a ti por la invitación. Muy buenas noches para todos los eh, televidentes y para los invitados. Y nos acompaña también en la mesa José Fernando Álvarez, una cara muy familiar aquí en nuestro canal, representante de la Mesa Ambiental del Poblado. Bienvenido, José. Bueno, muchas gracias de nuevo, como siempre, y, y buenas noches a todos los televidentes. Bueno, el fin de semana anterior atravesamos, digamos que por una situación dura en nuestra ciudad por los fuertes torrenciales de agua que inundaron muchos de los sectores de Medellín. Incluso fueron cerca de 12 los barrios afectados por esta situación. Lo primero que uno como ciudadano se pregunta es, ¿qué pasó? ¿No estamos preparados para este tipo de aguaceros y de torrenciales? ¿Será que rebosaron los desagües? ¿Falta de pronto en mantenimiento en estas redes hidráulicas? No sé, usted secretario, sáquenos de esta duda. ¿Qué sucedió? Eh, Diana, lo que ocurrió fue que una... Eh... Pluviosidad demasiado alta, anormal, fueron alrededor de 80 milímetros eh, de eh, lluvias en alrededor de hora y media, y los dispositivos de emergencia se activan cuando pasan de 45 milímetros. Entonces ahí puede, podemos medir la magnitud eh, del torrencial aguacero que presentó. Lo otro fue que fue muy focalizado en un punto muy específico del sector centrooriental. Yo diría que al contrario, eh, demostramos que si bien hay inconvenientes, todas las acciones que nosotros realizamos preventivas evitaron que se hubiesen presentado mayores incidentes. Y le voy a poner solamente un, dos o tres táticos específicos. La quebrada de la India, que se desbordó en la parte superior del batallón Bombona, se presentó el desbordamiento porque se tapó una rejilla. Esa rejilla nosotros la habíamos limpiado este año dos veces. Entonces es muy complejo para la Administración Municipal, para la Secretaría de Medio Ambiente, hacer unas intervenciones en una quebrada y los ciudadanos desafortunadamente nos contaminan nuevamente la quebrada. Y la quebrada La Gallinaza, que también se presentó un incidente, uh -huh. nosotros hicimos una intervención en los eh, Boscolver eh, en la tubería donde capta el agua porque se canaliza, hay una parte que va eh, debajo de vía pública. Eh, si nosotros no hubiésemos hecho esa intervención, esa quebrada también se si hubiese desbordado. Y así por el estilo, muchas de las quebradas del sector centro oriental se hicieron intervenciones preventivas. Fue por una estrategia que nosotros hicimos, con, en cabera, pues obviamente, del señor alcalde Federico Gutiérrez, cuando en enero, en la temporada seca, nosotros decidimos hacer las intervenciones de las quebradas pensando precisamente en esta época invernal en este semestre que era alto de, de lluvias además el Ida no había reportado en enero de que muy posiblemente se venía el fenómeno de la niña con alta intensidad de lluvias, entonces decidimos hacer estratégicamente unos puntos determinados donde tenían eventos registrados históricos, reportados tanto por el DAGRE como por la propia Secretaría de Medio Ambiente. Si nosotros no hubiésemos hecho esas intervenciones, los eventos se hubiesen presentado desde mucho antes. Eh, los históricos de la Secretaría, los reportados que tenemos... Inician alrededor de octubre, o sea, en octubre se empiezan a presentar incidentes en quebradas. Este es el primero que se presentó, pero obviamente eh, 80 mililitros de agua supera a veces la capacidad hidráulica de las quebradas. Y el tema de la quebrada de Santa Elena, eh, muchos ciudadanos dicen que la quebrada de Santa Elena se desbordó, en realidad la quebrada no se desbordó, la quebrada tiene un canal por donde, que va de Ojo de la Vía por el sector de la playa, el sector de la avenida primero de mayo y sale finalmente a la minorista de una alta capacidad para soportar un torrencial aguacero de estas características lo que ocurre es que lo que se, lo que se colmataron fueron los los drenajes, o sea un problema en los drenajes que cogen las aguas, las captan en las alcantarillas y salen hacia donde pasa la quebrada, entonces al colmatarse en los drenajes hubo un retorno de las aguas, lluvias y eso fue lo que ocasionó las inundaciones. Bueno, Gerente, en varias, dice el secretario que de no haber sido por esos trabajos previos que se realizaron, pues la situación pudo haber sido peor. Sin embargo, se registraron casos importantes, no solamente en Medellín, sino también en distintos municipios del Valle de la Urra. Parte de ese trabajo entonces se está perdiendo, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Porque él habla de basuras, de, digamos, de rejillas que se han intervenido en dos o tres ocasiones, sin embargo fallaron en este suceso del sábado pasado. ¿Qué está sucediendo? Pues Diana, el, el problema que tenemos en la ciudad de Medellín y que de pronto pues, lo vive en varias ciudades del país es un problema de cultura ciudadana. Realmente la capacidad operativa que tiene la ciudad hoy representada... <coughs> perdón, por un equipo grandísimo de más de 2.000 personas, que hoy tienen varias, más todo el equipo también de la Secretaría de Medio Ambiente, eh, nos enseña que nosotros tenemos como ciudad una capacidad operativa acorde a la generación de residuos que tiene en la ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas no se acomodan a los horarios de recolección a las frecuencias de recolección y nos disponen o nos exponen los residuos en cualquier parte, a cualquier hora, en los separadores, en los parques, en las quebradas. ¿Qué? Es absurdo que la gente arroje colchones, muebles enteros, camas enteras, bicicletas inservibles, una cantidad de objetos de unas dimensiones que generan precisamente ese riesgo tan grande para la ciudad. Entonces es un problema realmente de un comportamiento ciudadano, porque la ciudad tiene su operador de aseo que está respondiendo, que está permanentemente eh, ofreciéndole una salida operativa a la generación de residuos, pero hay personas que realmente pues se comportan de una manera pues muy indebida con las responsabilidades como todo ciudadano debe asumir ante su ciudad. Bueno, yo se sí quisiera preguntarle <coughs> cuáles son algunos de esos sectores. Eh, donde se está presentando la mayoría de estos casos, porque vamos a hacerlo como manera de denuncia también eh, en punto de giro esta noche, porque pues, no es normal, en el sentido común lo dice, arrojar este tipo de objetos a nuestras quebradas, a nuestros afluentes. Claro, se viene el torrencial de agua y se viene el desastre encima. ¿Cuáles son algunos de esos que ya están identificados? Bueno, nosotros tenemos más de 110 puntos críticos de mayor dimensión identificados en toda la ciudad donde muchos de ellos están asociados a algunas cuencas de quebradas, otros no. Realmente eh, puntos específicos encontramos en todos los barrios de la ciudad. Y lo más preocupante es no solamente encontramos ese comportamiento en ciertos barrios de pronto alejados de la centralidad, sino incluso en zonas comerciales, zonas turísticas, barrios estrato 6, donde vemos un comportamiento muy indebido también de parte de comerciantes. Estamos haciendo un trabajo con el sector de, de, los, de, de, de los comerciantes, específicamente restaurantes, para que se acomoden también a las rutas comerciales. Hay unas rutas comerciales con una frecuencia de recolección muy generosa, pero la gente, el comerciante, muchos ciudadanos han perdido esa cultura que se tenía, ese juicio, esa disciplina de acomodarse a la capacidad logística y operativa de la ciudad. Entonces, por eso es que eh, vemos por muchos separadores, por muchos parques, muchas quebradas, muchas esquinas, eh, dos, tres metros cúbicos de residuos sólidos y eso no tiene presentación realmente, porque la ciudad tiene toda una capacidad operativa para ello, pero las personas no están siendo realmente pues. Eh, juiciosas y cumpliendo con sus deberes como ciudadanos. Esto es un tema de corresponsabilidad, Diana. José, lo ha dicho hace unos minutos el gerente de varias. El poblado es uno de esos sectores, y no se salva, en los que es recurrente este tipo de basuras y de objetos en las quebradas. Dígame usted que está estudiando tanto este sector y que está en representación de la mesa ambiental. ¿Cuáles son esos sitios, digamos, eh, estratégicos del poblado donde esta situación se est está ocurriendo y donde se están presentando inundaciones o podrían presentarse también debido a esta situación? No, vea, aquí resaltar aquí dos cositas, dos personas que están aquí, que en verdad han hecho su trabajo. Me parece que este año se adelantaron a los hechos. Pensando acá eh, nuestro gran secretario de Medio Ambiente, se adelantó. En la época, entre abril, mayo, junio, ya le estaba metiendo el, el carro, sacando la piedra de ahí de la presidenta, porque eso era fijo, que es la parte que más inunda. Inclusive los mapas que tenemos del, del plan de ordenamiento territorial, donde se demuestra que ese es el lugar específico donde siempre se inunda. Y ahí estuvieron, lo primero que fue, fue a, a trabajarle allá. Eso es prevenir, porque entonces ya no tenemos, ese, no hemos tenido registros. Claro, se inunda un poquito, pero no es que ese, el problema de las anteriores veces que se tiene que inclusive cerrar los almacenes que se alrededor, porque ahí es donde, donde hay el problema más grave. En el tema de empresas varias, me parece que eh, con el coordinador que tiene el poblado, ha estado trabajando constantemente, inclusive cada semana pues obviamente que todos los días, pero, pero hace invitaciones, estuvieron trabajando en lo que es donde se converge la presidenta y la poblada. Esa parte de ahí donde también, porque es que aquí el problema más grave que tiene el poblado, donde hay inundación, es el, ahorita la frontera, que no está marcado en el POT, eh, sí deberían de hacerle esa marcación, que allá también por el tema de los humideros se inunda, el tema de la frontera con Envigado, eh, donde están estos eh, almacenes de cadena. Y el, el tema pues que siempre hemos hablado de patio bonito. Pero entonces hizo un trabajo, primero, de draga, de sacar el material que había, que obviamente que hay que estarlo haciendo constantemente, por mucho que lo hagan ahorita, vuelve y cae la piedra y lo que es el material vegetal y el material de tierra que viene de la parte de arriba de la quebrada y se va metiendo en la parte de abajo, y después de la línea del poblado hacia Las Vegas, ahí se va concentrando y luego pum, se levanta el agua. Pero al mismo tiempo, cuando hacen empresas varias, está constantemente revisando allá y ese es un punto que han estado enfocados, han evitado que también a través de los sumidores no se concentre y se levante el agua, caso que es muy similar a lo que pasó en la playa con, la, con Junín la, la semana pasada. Entonces, yo creo que han hecho un trabajo de prevención. Este año no hemos tenido esa emergencia, que era normal. Ese era fijo, que encontrar casi a 50, 60 mil centímetros del agua de altura en la parte entre la avenida Las Vegas y en la 10 para, para arriba. Eh, lo que hoy pues valga el, la, la, la cuña en el lado del éxito, que es donde más eh, se inunda. Entonces, hemos visto avances frente a eso. Bueno... Mm, señor secretario, ¿continúan entonces los trabajos de prevención porque no podemos bajar la guardia? Se vienen incluso tiempos más fuertes. Se habla de que este invierno se podría extender hasta mediados de diciembre, inclusive. ¿Eso está confirmado ya? Sí, eh, pues los pronósticos son hasta finales de noviembre, mediados de, de diciembre, efectivamente. Agradecerle pues a José Fernando sus palabras porque también es muy importante que la comunidad resalte la labor que se ha hecho en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez. Efectivamente, nosotros seguimos haciendo intervenciones. Eh, al día de hoy estamos haciendo intervenciones en 35 quebradas simultáneamente. No bajamos la guardia, seguimos con todo nuestro equipo, con las cuadrillas propias, personal de la Secretaría de Medio Ambiente con personal que se contratan también para hacer intervenciones puntuales eh, en quebradas específicas. Pero también, eh, Diana, es muy importante la educación ambiental que nosotros estamos haciendo. O sea, no nos estamos quedando solamente en ir, retirarle el escombro, los materiales, hacer las intervenciones cuando ocurren estos eventos. Estamos haciendo una educación ambiental, primero, con guías ambientales, cuando llevamos la cuadrilla y simultáneamente a la redonda, dos, tres cuadras de la quebrada a los dos márgenes. Hacemos una educación ambiental con los ciudadanos para que no depositen las basuras. Porque si nosotros no eh, evitamos ese círculo vicioso que se está presentando, entonces nosotros vamos a limpiar y los ciudadanos ensuciando, y la idea no es esa. Segundo, estamos haciendo una campaña muy importante con las instituciones educativas. La Secretaría de Medio Ambiente celebró un contrato de educación ambiental con la propia Secretaría de Educación. que nos estamos yendo a los colegios? Les estamos hablando de educación absolutamente en todos los temas, en consumo sostenible, en transporte sostenible, en los temas de silvicultura, eh, pero también en el tema de las quebradas, para que ellos lleven el mensaje primero a su núcleo familiar, a la casa, que las personas que tienen alguna quebrada al lado, pues obviamente no lo contaminan, pero que de ahí pasen a su círculo social y barrial y lleven ese mensaje. Los jóvenes son las personas ahora... Eh, más convencidas del medio ambiente. Y lo que queremos hacer desde eh, la administración municipal es que tengamos, eh, me disculpan el término, un batallón de ecologistas a futuro que van a ser los que van a eh, cuidarnos eh, nuestro medio ambiente, nuestra ecología en nuestra ciudad, eh, son 300.000 niños de 417 educa de instituciones educativas, pero no nos quedamos ahí, nos estamos yendo también a buen comienzo, donde son eh, 30.000 niños pequeñitos, donde a ellos también hay que enseñarles eh, la educación ambiental, es una educación ambiental eh, con talleres, con seminarios, con cine con teatro, porque al niño también pues hay que saber llegar, llevarle a los jóvenes un mensaje importante. O sea que eh, los temas de las quebradas van mucho más allá que la educación ambiental. Tenemos también otros temas adicionales, es utilizar nuestras quebradas como temas de conectividad ecológica en la estructura verde, es cómo conectamos. Eh, lo verde de la zona urbana con lo rural. Hacemos programas de silvicultura, de siembra de árboles, protección de la flora, de la fauna, para que se protejan también eh, en nuestras riberas. O sea, eso son unas acciones integrales enmarcadas finalmente en qué? En mejorar las condiciones de la ciudad. Y algo muy importante que queremos hacer eh, en la Secretaría es alcantarillados no convencionales. Desafortunadamente, nuestros cauces fueron invadidos. Por temas de desplazamiento, por eh, los temas de violencia. Eh, mucha gente se vino a la ciudad. ¿Dónde se vino a la ciudad? A ocupar los bordes de quebrada o altas laderas, zonas geológicamente inestables. Entonces, eh, todas esas viviendas están eh, vertiendo los desechos a las quebradas. Entonces, vamos a recuperar eh, que hayan unos alcantarillados que capten esas aguas y que el agua que discurra por la quebrada es la que venga de la montaña. Pues vamos a recuperar y a sanear nuestras quebradas. Claro que sí, hacemos una primera pausa, entonces en Punto de Giro ya regresamos para seguir hablando de prevención o la invernal en Medellín. Le recuerdo nuestras redes sociales, numeral punto de giro TM y arroba telemedellín para que nos acompañen en nuestro programa de hoy. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro, estamos hablando de prevención o la invernal en Medellín. Eh, gerente de Valles, quería preguntarle, usted nos decía hace unos minutos que hay un trabajo fuerte de equipo, eh, que la ciudad tiene todo un sistema de recolección de basuras que es óptimo y que debería funcionar, y que definitivamente por la falta de cultura ciudadana pues no, no está funcionando. ¿Es suficiente ese personal con el que cuentan varias, eh, por estos días sobre todo, que han tenido tantas emergencias? Sí, para, para el área de prestación que, que integra pues todo el territorio de la ciudad, tenemos un recurso de humano muy importante. Es decir, todo el sistema pues, de drenaje de la ciudad pues, está compuesto por una cantidad de, de infraestructura, las quebradas, todo lo que sabe muy bien pues, nuestro secretario de Medio Ambiente. Pero adicional a todo el sistema de drenaje, tiene que existir todo este equipo operativo eh, y, y específicamente el de Envarias para poder soportar una cantidad de actividades que se requieren, desde limpieza de sumideros, desde las limpiezas pues, de las vías, la recolección de los residuos como tal, para que efectivamente no se presente eh, lo que muchas veces se presenta y es que entonces colapsen efectivamente pues, toda, esta, toda esta capacidad y lastimosamente se den las inundaciones. Nosotros ¿Cómo? tenemos un recurso muy importante, alrededor de 2.000 personas, por redondearte la cifra. Eh, que incluye todo el personal que está comprometido directamente en las actividades de barrido, las actividades de recolección y transporte como tal, ya de disposición final en el relleno, alrededor de 2.000 personas. ¿Cómo se maneja esta situación que comentaba el secretario eh, en las laderas, en los deprimidos, bajo los puentes, con habitantes de calle, con desplazados? Porque esas personas también tienen sus objetos y son arrojados, digamos, a su quebrada más cercana o al río incluso. Cómo hacen para controlar esta situación. Sí, es un trabajo muy complejo para nosotros porque digamos que son muchos los factores que nos generan de indebida exposición de residuos. Lo normal y lo debido, según la norma, uno encuentra la persona que en su residencia expone los días de frecuencia normalmente. Igual a veces pues también el, el comerciante juicioso. Pero ojalá todos tuviéramos ese comportamiento. Adicional a los que hablábamos ahora, entonces encuentra uno varios personajes que son un problema eh, para la gestión de los residuos en la ciudad. Por ejemplo, el habitante de calle. Hay mucho habitante de calle que por su condición pues, de vulnerabilidad encuentra en la manipulación de los residuos sólidos algún material aprovechable y eso le representa un sustento para, para poder salir adelante en su difícil situación. Pero ¿qué pasa con estas personas? Que muchas de ellas que se dedican a la actividad de, de recuperación lo hacen de una indebida forma. Entonces cogen la típica bolsa de los residuos, se la llevan para un punto que no es para hacer la separación, separan el poco material que encontrarán de una bolsa de residuos que encuentran, si mucho el 25 o 30% es un material aprovechable, y el resto de material que hacen no lo riegan, no lo dejan regado en un separador, en un parque, en la vía, que es por ejemplo el caso típico que encontramos a diario en Avenida de Grave. En Avenida de Grave Encontramos eh, una problemática muy grande porque cuando se concentran a veces allí habitantes de calle a hacer esa actividad, entonces diario encontramos las calles, las aceras, las zonas verdes, verdes vulneradas de una manera pues, realmente pues, de, de, desastrosa para nosotros. Pero bueno, diario tenemos que entrar a corregir. Nosotros tenemos en el centro de la ciudad eh, operación 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y nosotros no descansamos con eso. Igualmente, eh, para el tema de sumideros, muchas veces, y ahorita José Fernando nos contaba atrás de cámaras, eh, muchos de los venteros eh, uh -huh. ambulantes o ventas estacionarias hemos identificado situaciones que utilizan los mismos sumideros, es increíble, para depositar allí los restos de su actividad comercial en el día. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo un trabajo con la Secretaría de. De, de seguridad específicamente la subsecretaría de espacio público eh, de la mano también de inclusión social porque vamos con un componente también social sobre todo cuando estamos eh, impactando despoblación eh, habitante de calle para entre todos empezar a corregir pero no la pasamos es corrigiendo y corrigiendo corrigiendo permanentemente la problemática y lo que requerimos es un trabajo pues más integral que en eso estamos enfocados para prevenir que, gracias a Dios, pues, lo, lo que pasó el, el, el fin de semana anterior no fue mayor por ese trabajo tan importante que ha hecho la alcaldía. Bueno, nos escriben por Twitter Alexander Palacio, dice, lamentablemente la problemática en cuanto a la falta de cultura de los residuos en Medellín es en todos los estratos, como lo comentábamos hace unos segundos, también sucede en el poblado aquí en Medellín. José, ¿cómo está trabajando la mesa ambiental no. al respecto? El comercio también tiene mucho que ver. En estas inundaciones, en estos desbordamientos de las quebradas allí? Eh, es muy difícil uno hablar sin generalizar, pues, porque no quiere uno decirle que todo el gremio a, está actuando mal, pero lo que decía don Jorge es algo muy delicado. Tenemos, es muy claro que es, eh, el, el, el comercio formal que tiene el que está en un lugar específico, que cumple todas las reglas, pues les exigen que todos los residuos estén separados, que estén recogidos. Pero el que está en el espacio público es muy difícil hacerle seguimiento. Pero entonces uno ahí dice: Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por qué? Porque ese problema está en crecimiento. Ya no solamente es el que vende el perrito en la esquina, como el, entre la calle 7 y 8, y que está en toda la esquina al lado, al frente de, de, de la presidenta, el cual ahí, pues eh, ya hemos tomado imágenes, fotos, la misma comunidad está advirtiendo de que se le está echando en, la, en el amanecer, le están echando los residuos. Y, y que tuviste unas fotos también y que se las voy a compartir en otro momento. Es el importante, es cómo llegarles a ellos. Ya también hay un problema adicional: los full trucks. Para unos están cumpliendo, porque algunos son organizados, pero otros se parquean un lugar y no quieren llevar sus residuos, sino que los dejan también ahí encima. Y también es muy evidente: hay una comisión accidental en el Consejo de Medellín que están evaluando el sector. En el parque Lleras, en la zona de provenza, de arriba para abajo, ya pues hemos tenido como esa, eh, esa situación. Obviamente empresas varios siempre ha estado al tanto de todo, sé que la educación es importante, pero también hay un problema con el comparendo, que es que el comparendo <laughs> solamente es efectivo desde que se le tome la foto, la imagen de la persona o que esté en el momento de que se está tomando la infracción. Entonces es muy difícil a alguien decir, va a parar aquí hasta que tiren la basura allá. Entonces sí hay que hacer algo, el comparendo ambiental que hacerlo un poquito más eficiente, porque entonces la gente dice, ahí están tirándole ese sumidero. Aparentemente nadie ve ningún problema, pero empieza el aguacero, cae a las 4 de la tarde, cae toda esa pluviosidad tan fuerte en un momento dado, y pum, ahí se da el caso. Y como no hay charco chiquito ni quebrada chiquita, porque dicen, no, no, pues que eso ahí nunca se ha crecido, no, espere que llueve y verá que se, ahí se desborda. Eh, aprovecho aquí que también nos están mandando un mensaje, que es que eh, en, en la inferior antes de lo que es la inferior con, que pasa con la quebra de la Paulita dice que también se está levantan pues obviamente que por ahí pasa los colectores y se levantan las tapas entonces son cosas que no se ven sino en estos momentos porque el resto del resto del año cuando están totalmente tranquilos y uno dice y por qué puede ser no solamente puede desde arriba que se esté taponando pero obviamente, pues para la administración es muy difícil estar ahí al tanto. Pero también la comunidad tiene que estar encima vigilando. Pero también, si denuncia, no sabe tampoco llegar. Hay un problema también adicional. Ay, qué pena, pero ahí hay, hay unos inspectores que no están cumpliendo la labor como debe de ser, acompañando a la comunidad, como debemos de, de actuar. Porque entonces va alguien a decirle: Vea, señor, es que mira lo que está pasando. Ah, pues que yo no, no tengo pues la forma tenemos que reforzar ese trabajo. Medio ambiente, la cultura, empresas varias recogiendo basura, pero entonces, ¿cómo evitamos que sigan tirando basura? Porque lo que queremos nosotros es que no recojamos, sino que evitemos tirar. Hay un problema de fondo en el tema del comparendo ambiental, hay un tema de fondo más que la cultura, es cómo hacer unas sanciones que la gente diga, yo no vuelvo a hacer esto porque me sancionan, porque es la única manera. La cultura no nos podemos demorar cinco o seis años. Es una buena labor, muy altruista, pero nosotros los, somos pues la comunidad y la comunidad de empresarios, todos tenemos ese error tan grande que hasta que no lo sancionen nosotros seguimos eh, eh, haciendo lo mismo cada vez. Pues la lamentablemente así funcionamos muchos, eh, digamos que en la actualidad, secretario. Por eso quería preguntarle, el trabajo de la comunidad es muy importante, en ese trabajo y ese esfuerzo de prevención colectivo, ¿la gente sí denuncia? Es decir, ¿cuántas denuncias pueden llegar a la Secretaría de Medio Ambiente por infracciones de este tipo? Sí, en realidad pues el tema de comparendo ambiental, como lo dice José, en la dinámica actual no ha funcionado de la forma en que nosotros quisiéramos. El año entrante va a haber una modificación porque el comparendo ambiental en estos momentos está en cabeza de los inspectores ambientales. ¿Cómo funciona? Eh, cuando un ciudadano hace una denuncia respectiva y se la lleva al inspector, el inspector hace una hace un comparendo, puede ser pedagógico, eh, de carácter educativo o económico. Eh, el año entrante el comparendo ambiental va a pasar a manos de la Policía Municipal y yo creo que puede tener una dinámica distinta porque uh -huh. primero pues hay más agentes de la policía, es, el, ellos están fluctuando por absolutamente toda la ciudad, las denuncias pueden ser mucho más ágiles, ellos pueden detectar inclusive a los infractores, entonces la idea es también con la policía hacer una educación y adecuarlos a ellos para que puedan interpretar bien cuando se hace un comparendo o cuando no se debe hacer entonces yo creo que ese va a ser un insumo importante que nosotros eh, tenemos el año entrante pero yo la verdad yo yo más que el comparendo más que temas de sancionar a la comunidad yo creo que la comunidad hay que educarla en Medellín la gente es una gente muy solidaria es una gente que escucha las campañas que hace, eh, acogen cuando desde la Administración Municipal hacemos eh, algún, eh, al, algún llamado, eh, basta con mencionarle el tema de la contingencia ambiental. Eh, nosotros y por encabeza del alcalde se decidió eh, tener, un, eh, eh, tener un día sin carro y sin moto de alrededor 27 horas continuas y la gente lo acogió. Entonces la gente de Medellín es una gente muy cívica. Yo creo que falta ser eh, un poquitico más reiterativos en la educación ambiental, que lo estamos haciendo. Son procesos obviamente paulatinos, yo diría que a mediano plazo, pero yo creo que allá es donde nosotros tenemos que apuntarle a que cambie la sociedad, porque te pongo un ejemplo muy sencillo, cómo se explica que un ciudadano eh, esté en el metro y tenga la cultura metro, y tenga la basura eh, y la tenga en el bolsillo no coman el metro y sale a la calle y ese papel que tenía a veces se lo saca del bolsillo y lo tira a la calle no tiene sentido eso de igual manera si tiene esa cultura pero obviamente no todos los ciudadanos porque aquí hay gente muy cívica muy educada muy respetuosa la gran mayoría afortunadamente lo son así hay una gente que tenemos que hacer el llamado pues respetuosamente cariñosamente tratemos de eh, no arrojar basuras no solo a las quebradas sino a las calles también la labor que viene haciendo Jorge en Empresas Varias ha sido una labor muy importante. Yo creo que lo, lo que él lo dice, trabajan 365 días del año, 24 horas eh, continuas. Eh, ¿Cómo podría ser la labor de Jorge y se podría focalizar en otras cosas si hubiese mayor educación ambiental y no contamináramos tanto? Claro que sí, hacemos una segunda pausa en Punto de Giro, ya regresamos en unos minutos para seguir hablando de prevención o la invernal en Medellín. Ya nos vemos. Regresamos a Punto de Giro, que estamos hablando de prevención o la invernal en Medellín y precisamente quería preguntarle al gerente en varias... Hay situaciones en que los ciudadanos no sabemos qué hacer con cierto tipo de basuras, eh, la denuncia que hemos hecho esta noche es que las personas se están arrojando a las quebradas y a los afluentes colchones, camas, muebles, enseres muy grandes. No sabemos dónde dejarlos o dónde depositarlos. ¿Cómo nos puede ayudar En Varias a resolver esta situación? Y Diana, es muy importante y gracias por esa oportunidad, porque la ciudadanía tiene a dónde llamar para que En Varias les dé una mano y les ayude a poder deshacerse de estos... Eh, Objetos que ya no utilizan, que ya salen por, de, por desuso, un colchón, un mueble viejo, una bicicleta, etcétera, Y para que no caigan entonces en una quebrada, para que no estén ex, ex, expuestos en el espacio público, pueden llamar a la línea amiga de Empresas Varias 444-5636, ¿Sí? 444-5636. Nosotros atendemos ahí 24 horas para poder programar la recolección de todos este, todo este tipo de, de residuos, escombros, muy escombros. importante también el tema de los escombros, que vemos que hay muchas personas que no son conscientes que el escombro, de, producto de su pequeña reforma que hacen en la casa, de la pequeña construcción que hacen al lado de su casa, entonces nos dejan a veces esos escombros expuestos donde no es. Y efectivamente también es un residuo que está generando mucho material. Claro, obstaculizan pues, eh, pues esas rejillas de las que estábamos sí. hablando. Adicionalmente, para los sumideros es uh -huh. muy importante cuando las personas identifiquen un sumidero que está taponado, también nos deben eh, informar al 4444115. Esa es la línea de EPM. Nosotros tenemos una alianza también con EPM, como parte del grupo EPM. Donde hacemos limpieza de sumideros, entonces nos pueden comunicar al 444415 para atender los sumideros, que es muy importante para la ciudad, para el sistema de drenaje de la ciudad, poder entonces que estos instrumentos estén acordes a, a su función. Perfecto, 444415 para denunciar los sumideros. Sí. Y para llamar en varias para cuarenta y cuatro escombros, fácil. colchones, muebles, todo este tipo de residuos que no es ordinario por su dimensión. Uh -huh. Perfecto, bueno José, hace unos minutos hablábamos de que no solamente es necesaria la cultura ambiental, esta educación que se está realizando desde buen comienzo por parte de la Secretaría, sino que es necesario también un estudio previo de muchos terrenos porque no queremos nuevos desastres con estas lluvias que se están presentando. Usted tiene un llamado específico también a Corantioquia Sí, no, Corantioque me parece que, que se apure, que tenga que sea también más efectiva. Qué pena, pero el tema de Medellín, Bogotá, nos deja un sinsabor. Que una cantera que todo el mundo estamos mirando, que algún día va a pasar algo, y por el derecho al trabajo, el derecho a la vida, a la empresa privada, esté sobre el, la gestión de riesgo. Al contrario, la gestión de riesgo está sobre el, 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 tra, pues el derecho a trabajar. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos ni personal allá porque se, desafortunadamente hubo víctimas. La cantera está parada, la Medellín y Bogotá, cada vez que llueve, entonces cerrada también a 800 metros de un túnel y unas canteras poniendo cargas explosivas para abrir. Eso pues, no, no se le pasa a alguien por la cabeza. Y un montón de gente en la parte de abajo mirando para arriba de la montaña. En el tema del poblado, les recuerdo a ellos por favor, en el plan de ordenamiento territorial, en el acuerdo 48 del 2014, ahí la priorización de estudios de riesgo de detalle por movimiento del masa. Se supone que en el poblado... Vivimos tranquilos, pero la parte de arriba es donde se ha generado la mayoría de los desastres. Nos recordemos, Alto Verde, la presidenta comenzó en la parte de arriba. Y acá hay priorización de esos estudios de movimiento de masa, en donde está Santa Elena, o Las Palmas, porque es la vereda Las Palmas de arriba. Y arriba, pues eso ya sería con área metropolitana, si está abajo la cota, los balsos 1 y los, los balsos número 2. Esos barrios y el tesoro. Que tengamos esos informes al día. ¿Por qué? Porque entonces así empezamos a nosotros a también a trabajarle a la prevención de que arriba no vuelva a suceder algo. Porque insiste, todavía se sigue intentando construir arriba, se sigue talando árboles por, por aprovechamiento forestal porque hay una cantidad de pinos. Pero al día de hoy no tenemos esa información, esa información que debe ser pública para que todos nosotros, solamente los ciudadanos y, y la administración, tenga bases con qué empezar a hacer una, una, una gestión de riesgo. Eh, hoy no pudo venir los zapatos Wills, pero, pero que todos tengamos eso, porque de nada nos sirve ir a nosotros a un montón de reuniones donde nos enseñan a prevenir pero no tenemos información al día. Esto es desde hace tres o cuatro años. Y si la tiene, que por favor la comparte y que empecemos a trabajar qué es lo que está pasando arriba de la montaña. Siempre miramos allá y hay una tala nueva. Siempre miramos allá, están construyendo algunas casas. Siempre miramos allá, ahí están todos los problemas, ya nacen todas las quebradas del poblado y abajo, donde se va recogiendo todo ese material que va cayendo y después vuelve y se desborda, como lo que pasó la presidenta hace ya cinco años también, y no queremos volver a repetir eso. ¿Se está trabajando en esto, secretario? ¿En tener, digamos, estos puntos ubicados, estos movimientos de masa detectados? Sí, lo, lo que decía eh, José Fernando es una actividad con, con Antioquia. Nosotros tenemos monitoreo constante de las quebradas. Camilo Zapata, el director del Agré. Que nosotros trabajamos en equipo, eh, la Secretaría de Infraestructura, con Jorge, pues se hacen también actividades. En realidad, esto es un equipo eh, trabajando también de mano de, de las autoridades ambient ambientales, Corantioquia, Antioquia, área metropolitana. ¿Para qué? Para poder eh, darle un mejor servicio, mayor atención a, a todo lo que nos corresponde, en el tema particular de, de, de las quebradas, sobre todo en esta época invernal donde hay tanta sensibilidad y tanto problema que se puede llegar a, a presentar. El caso, por ejemplo, del sábado, que eh, eh, es un caso que obviamente puede llegar a pasar en cualquier momento, eh, temas de cambio climático que ya son una realidad. realidad, entonces también cómo mitigamos el impacto del cambio climático, eh, haciendo intervenciones puntuales en sitios que fue la decisión que, que nosotros tomamos, porque lo que ocurre en... Eh, como efectos, particularmente en países como Colombia, es que si aumentan o las temporadas secas o si se aumentan temporadas de lluvia, momentos de lluvia, si aumenta la intensidad de la lluvia en menor cantidad de tiempo. Bueno, secretario, aquí le está preguntando Andrés Felipe Osorio, ¿cuál ha sido la labor del secretario de Medio Ambiente para la prevención de tala de árboles en Medellín y mejorar el aire? Sí, a nosotros tenemos una campaña muy importante. Hay un tema de conectividad ecológica que podemos hacer en la ciudad. La conectividad ecológica es de la infraestructura verde que tenemos. Tenemos tres puntos eh, claves en la ciudad de Medellín que son Cerro el Volador, Cerro Nutibar y Cerro la Sumedera. En esos tres puntos vamos a hacer unos conectores ecológicos o corredores verdes para tratar de conectarlo. Estos puntos están aislados. Entonces estamos hace, haciendo un estudio con la Universidad Nacional donde nos van a georreferenciar unos puntos específicos donde vamos a empezar a recuperar piso duro por piso blando. ¿Qué es? Quitar más concreto, quitar más cemento y más espacios verdes. Ahí vamos a hacer unas siembras, yéndonos a dónde, a vía pública, a andenes, a antejardines y a separadores de calzada. Pero nos vamos a ir también eh, un poquitico más allá, nos vamos a ir a techos verdes, paredes, paredes verdes, muros, muros verdes. Y vamos no solamente georreferenciado puntos determinados, sino con especies apropiadas para el sector. Eh, tenemos también una m, línea base de una siembra de alrededor de 200.000 especies de árboles entre la zona rural y urbana. Estamos haciendo procesos de silvicultura para protección eh, de las cuencas, de las áreas protegidas, pero también de los temas que abastecen eh, los acueductos veredales. Es decir, estamos haciendo una actividad constante en el tema m, de silvicultura urbana. Para tratar de empezar a recuperar más zonas verdes en la ciudad, que desafortunadamente con el crecimiento demográfico, con la expansión eh, de todos los habitantes, con el crecimiento de la ciudad que es desbordado, desaforado, eh, convertimos la ciudad en una mole de concreto y de cemento. Eso también tiene una consecuencia eh, muy clara eh, que impermeabilizamos la ciudad. O sea, si no hubiesen estas condiciones habrían procesos de filtración normales que nos ayuda nos ayudarían a prevenir también los temas de las quebradas porque al presentar una filtración no toda el agua se va a ir a las quebradas ahora toda el agua se va a las quebradas porque no tiene por dónde filtrarse en los procesos de silvicultura yo creo que estamos haciendo procesos muy ambiciosos vamos a tener alrededor de dos viveros inicialmente un vivero en el cerro el volador y otro vivero en el cerro La Somadera. No solamente van a ser pedagógicos, sino que también vamos a hacer lo posible porque los ciudadanos puedan reclamar algún árbol allá y lo puedan sembrar en algún sitio específico de la ciudad. Queremos irnos un poquitico más allá de lo que se ha hecho tradicionalmente y, en todo caso, buscar cómo recuperamos zona verde. Nosotros tenemos una deficiencia de zona verde en la ciudad. Son alrededor de cuatro metros cuadrados por habitante, cuando la media. Eh, mundial internacional son 15 metros cuadrados por habitante. José, no, decir algo? Aquí recordando que me han insistido de que, es, eh, que la mencione, como siempre. La volcana, un asunto que ya él ha estado también muy comprometido con la volcana, pero sí, la comunidad alrededor de la volcana sigue insistiendo de que es, es el tema más delicado del poblado. En la época la época seca, problema. Y en la época cuando cae mucha lluvia, se levanta también los. Eh, eh, los colectores que desafortunadamente sabemos que Empresas Públicas está haciendo un, unos cambios paulatinos, sí. pero si sí la gente si sí le pido aquí aprovechando que de aquí a 15 días nos reunamos con unos sectores de la comunidad y se me dejar que aprovechar ese claro espacio sí, para decirlo solamente de para el gustos. informe en que se ha avanzado y que podemos esperar para el próximo año la volcana, ese tema es siempre obligatorio en todos los temas de, de, la, de las quebradas en el poblado, entonces bueno dejo eh, esa... Esa consigna aquí. Bueno, quedan pocos minutos y yo quisiera que cada uno, eh, en dos minutos, hiciera una invitación, un llamado a la comunidad, a la ciudadanía, a los que nos están viendo, para contribuir en este trabajo de prevención que tenemos que hacer todos en Medellín para que no vuelva a suceder lo que aconteció el pasado fin de semana, para hacer lo posible desde nuestras casas, desde nuestro quehacer cotidiano, para que eso no vuelva a suceder. Adelante, Gerente. Diana, un llamado a la sensatez. Eh, si vivimos a veces tan orgullosos en nuestra ciudad por ser una ciudad que pues, se ha caracterizado por ser limpia, vemos a diario conductas que no es así. Vemos personas que van en su automóvil, arrojan residuos desde un automóvil, desde un bus, personas que tienen el colmo pues, de arrojar un colchón, un enser a, a una quebrada. Entonces eh, es, un, es un rol de responsabilidad con su ciudad. Es un rol de responsabilidad con sus vecinos, es un rol de sensatez. Que por favor tengamos un comportamiento adecuado a lo mínimo y es que eh, acomodémonos a las frecuencias de recolección. Eh, hay dispositivos, canastillas, basureras por toda la ciudad y que. Es, es, es un comportamiento que no se está exigiendo absolutamente nada del otro mundo, sino que un comportamiento ciudadano normal. Por favor, volvamos a esa sensatez de, de, de un ciudadano que quiere su ciudad y que hace parte de una ciudad limpia. Claro que sí, sensatez. Sí. El llamado de la Secretaría es apadrinar las quebradas también. Muy breve, Secretario, porque ya se lo sacaba el programa, pero esa es una invitación muy fuerte que usted tiene para empresarios y para gente del común y del comercio también. Sí, de parte pues de nuestro alcalde Federico Gutiérrez, el llamado es a el comercio, empresarios, al ciudadano del común, que nos apadrinen nuestras quebradas, que nos ayuden a limpiarlas, a mantenerlas, a sostenerlas. Son 4.217 quebradas, alrededor de 1.888 kilómetros de quebradas para la institucionalidad, es muy complejo hacer una intervención de todas, pero estamos seguros que si contamos con el concurso de los dos millones y medio de habitantes, lo vamos a lograr, entonces cuando les hagamos un llamado en el tema de eh, padrinazgo, que estén dispuestos a hacerlo, los vamos a visitar algunos, algunos pueden ir a la secretaría y hacemos unos convenios para que eh, cada ciudadano de Medellín se apersone no solamente de una quebrada, sino también de una zona verde, y de un parque de la ciudad. José, en un minuto, mensaje para los que nos están viendo. No, pues que gracias a Dios hasta este momento no ha habido un desbordamiento, una quebrada, pues aceptándolo lo medio en Bogotá que a todos nos duele. Pero el resto, pues no ha habido un desastre, una quebrada. O sea que se está haciendo un trabajo constante. Estoy hablando desde, también del nombre, pues de, de Agre que está haciendo un trabajo constante en todas las quebradas, medio ambiente recogiendo, drenando, empresas varias tratando de que no los sumideros no se llenen de basura y haciendo todo ese trabajo previo. Se está notando el trabajo, se está porque ya a esta hora ya hubiera habido dos, dos, tres desbordamientos. Y que a la gente, por favor, donde haya un sumidero, donde haya un desagüe, por favor, no lo tapen. De, seamos eh, cívicos, saquemos la basura, no digamos, vea, hágalo, no, venga, yo bajo y lo saco, porque eso es por el bien de todos. Los problemas que ha habido es por, eh, por ese asuntico, por los desagües, nada más. Entonces, un llamado a la comunidad, a los civiles, a los comerciantes, que por favor, todos, todos colaboremos. Muchas gracias. Estos entonces los mensajes para todos ustedes. A ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos también gracias. esta noche. Bueno, y no bajemos la guardia. Entonces, a trabajar en equipo, sensatez, a no tirar basuras y a denunciar. Feliz noche, que descanse.